Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Aracal y hoy os traigo un nuevo maquillaje a mi manera, maquillaje que llevo como media hora para ponerme a grabar, porque cada vez que ampliaba la imagen veía cosas nuevas y decía, mierda, pues igual un pañuelo blanco, mierda, pues me había peinado y luego me di cuenta, digo, si tengo las gomas de Kimetsu, ¿por qué no me pongo una de ellas, aunque no se vaya a ver? Porque ya veo que o hago así y así o no se ve. Y luego, cada vez que ampliaba la imagen es, mierda, que este tío lleva dos aretes amarillos en la oreja. Le he hecho a mi madre sacarme los pendientes de la comunión. O sea, yo qué sé, detallinos, o sea, que sé de sobra que la ropa no es la misma, que esto no tiene los tres cacharritos que lleva, bueno, que igual si os digo que voy a intentar hacer el maquillaje de Tengen Uzui de Kimetsu no Yaiba, igual sería buena idea empezar por ahí, ¿no? O sea... Pero ya digo, lo he intentado, me he puesto un poco lo que he pillado, que al final, ya digo, si es un maquillaje que me apetece hacer y que no hace falta hacerlo perfecto, que sabéis que estos vídeos es porque a mí me apetece y porque, bueno, pues por ver un poco lo que sale. De hecho, voy a hacerlo totalmente a mi manera, voy a hacer como hice con el de Naruto, que hice lo que me pareció, porque ya para empezar me voy a pintar los labios y obviamente pues Uzui no lleva los labios pintados, pero a mí me apetece, ¿vale? O sea... Y de hecho, porque no he puesto tal, digo yo, está muy tentada de ponerme el filtro de los ojos rojos. Pero podría haberlo hecho, pero no me he dado cuenta. Y si ahora mismo me tengo que poner a cambiar la cámara y a configurar cosas, no me apetece. Ya digo, me he tardado media hora en ponerme a grabar porque se me ha ido. Entonces, es eso. Me voy a hacer el maquillaje de Uzui a mi manera totalmente, ¿vale? O sea, ¿sabéis además? Que los que conocéis el personaje sabéis que lleva los dibujitos por allí. ¿Qué pasa? Que yo el problema lo conocéis. No tengo frente como para hacer cosas. Entonces ya he intentado subir esto todo lo que he podido y a ver lo que sale. O sea, me da miedo, la verdad. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Es un maquillaje que llevo ni se sabe cuánto tiempo con la foto en el escritorio. Y que llevo un montón de tiempo queriendo hacer, pero es que no me ha dado la vida en los últimos 2 meses. O sea, llevo 2 meses sin vida. Entonces, bueno... Yo antes todavía grababa los fines de semana. Ahora, ¿qué pasa? Que los fines de semana la mitad del tiempo no estoy en casa. Entonces, pues son cosas. A ver, sí. Pensé que me había manchado los dientes. Pues bueno, ¿sabéis qué? Voy a tirar de pintura de la que no se debería poner en los ojos, pero yo soy así y lo voy a poner. Y no sé por dónde empezar, porque me da miedo. O sea, de hecho, ya empezamos bien el vídeo porque me falta mi pincelito. Espera, no sé si lo tengo aquí. Pues no, empezamos bien el vídeo. De hecho, toca hacer el primer corte. Porque me falta el pincel con el que hago los dibujos, que estará en el baño, así que mira, pues ya que tengo que parar esto, pararé, voy a mirar si soy capaz de poner el filtro y ya me vengo así, porque sí, porque soy un desastre, porque no miro las cosas antes de empezar, así que un segundo. Vale, pues ya he vuelto, o sea, y la cosa es que encima, cambiando la cámara a lo del Snap Camera, estáis viendo que se me ve más, o sea, ahora ya se me ve hasta la goma del pelo. Y más o menos, o sea, porque me ha costado encontrar un filtro, porque este señor no tiene ojos normales, los tiene así, enteros, como rojos. O sea, y para encontrar un filtro que me deje los ojos rojos, pero que no me quite la cara en general, porque hay algunos que te borran la expresión y parece que eres una muñeca, sin líneas, ni arrugas, ni nada, pues he estado un ratito. Entonces, bueno, sí que es verdad que para maquillarme igual lo quito, porque... ¿Qué pasa eso? Es un poco, pues, raro. Entonces, bueno, pero al menos para las posturitas y cosas del final, ya lo tengo. O sea, ni tan mal. Pero bueno, vamos a ir empezando por lo que me da miedo, ¿vale? Ya veis que es eso. El filtro no cambia nada la cara, porque hay algunos por ahí, creo que es este, que, hola, ¿qué tal? Me modifica lo que le da la gana. Entonces, pues eso, he buscado uno que me respete. O sea, quiero tener mis arrugas y mi grano y mi lunar, o sea, y mis cosas, porque soy una persona. Uf, vale. Tengo miedo. O sea, tengo miedo. ¿Para qué lo voy a negar? Uf. Pero bueno. Uy, mira, además la pintura está... No voy a decir que está seca, pero está un poquito más espesa. Por lo menos la que está aquí al principio. Igual hasta se me hace un poco más fácil. Vale, ¿qué voy a hacer? Este señor tiene 3 puntos aquí más grandes. Además en el izquierdo. 3 puntos más grandes y 2 como por aquí. Y luego entre medias lleva puntitos más pequeños. Voy a hacer primero los puntos y luego ya retoco los ojos, hago rayada de tal, voy a echar rímel, ya digo que voy a hacer un poco a mi manera. Y lo más complicado es el hacer los puntitos, así que esperemos no manchar el trapo, porque es lo que me da miedo. Más o menos por aquí los grandes. Y aquí tenemos el primer problema, que yo aquí no tengo sitio. O sea... No sé la gente, de verdad. Yo ahí no tengo sitio para hacerme un círculo grande. Y los otros dos, más o menos... Uno por aquí. Y el otro por aquí. Y ahora, una vez que tengo estos marcados, lo que voy a hacer va a ser marcarlos pequeñitos, que encima me van a quedar más o menos... Tendrían que quedar por debajo de la ceja, porque este señor apenas tiene cejas. Pero es que estoy viendo que me lo voy a pintar encima, prácticamente. Me lo voy a pintar aquí, los pequeños. Por aquí encima de la ceja. Y mucho, mucho más grandes realmente tampoco van a ser. Así que, no sé, o sea... Esto por aquí. Esto aquí. Y este más o menos lo pone por el puntito del ojo. Yo me voy a hacer rayas luego también del ojo. De hecho, el grande lo podría hacer... un poquito más abajo, pero es que si lo hago un poquito más abajo, quizá aquí que tengo un poco más de sitio, ¿puede ser? Voy a ver. Lo bueno de esto es que ya sabéis que si se seca y pasáis un poco la mano, no se quita, por lo menos esta pintura. Si frotáis de verdad, es como que arrastra todo y se quita todo. Entonces, es más o menos fácil de quitar en ese sentido, porque no deja mancha. Bueno, ha dejado un poquito rojo de haberme frotado yo. O sea, no porque tal. O sea, eso es de frotarme, no es porque esté manchado. Voy a ver si lo pongo ahí, que es donde tengo más sitio. Entonces quizá este también, a ver, ahí, el pelo molesta, ¿vale? Por si no lo he dicho nunca, voy a ponerlo entonces el más pequeñito aquí, para que esté como más entre medias. El pequeñín aquí, el grandecico aquí... Y quizá entonces este... Ya veis que no, o sea, mancha no deja nada. Lo rojo que pueda tener es de ser burra y que me queda todo marcado. Lo voy a poner ligeramente más para el medio de la cara. Ahí. Más o menos, o sea... Y este, bueno, lo extenderé un poquito para aquí. Y ya está. Así que ahora viene la parte divertida, que es en la que yo subo el micro y me pego conmigo misma para hacer círculos más o menos bien, porque acabaré hasta usando la mano izquierda. Me pego para hacer los círculos bien y luego ya bajo el micro, hago ojos. Es que realmente, ya digo, este maquillaje no es difícil, o sea, es lo que yo me voy a querer enrollar y hacer cosas de más. Porque solo, lo que es el maquillaje de este señor solo lleva los puntitos. Bueno, y la raya, que la raya es como muy marcada, o sea, pero bueno. También porque son dibujos y obviamente les tienen que dibujar el ojo. Pero bueno, me entendéis, yo la imagen que tengo de referencia tiene una raya, además, monísima, sacada y de todo para ahí. Pues eso, voy a subirlo, me vais a ver, que además me voy a pegar un poquito más a la pantalla para poder apoyar el codo. Y me voy a pegar para hacer los círculos, o sea, a lo que salga, miedo me da. Pero ahí voy, confío en el proceso. Oye, pues estoy contenta. O sea, ha habido un momento de a la mierda que he quitado todo porque es que he visto que Uzui lo lleva casi de plano. A ver, yo casi de plano no lo voy a hacer porque me meto justo lo que es en el hueco de tal. Pero me mola mucho, o sea... Que es una tontería, pero me mola mucho como me ha quedado. O sea, que igual este le podía haber hecho un poquito más corto y le podía haber bajado más al medio también. O sea, también lo voy a decir. Pero que no me apetecía coincidir con la ceja porque... oye, no quedó ni tan mal esto, pero no me la quería jugar y yo qué sé, me ha quedado... No sé, me ha quedado... Me mola, me mola. No voy a decir que me ha quedado ahí perfecto porque sé que no, porque yo qué sé, o sea, perfecto... Perfecto, yo no es la palabra, o sea, pero no sé, o sea, menos mal también os digo que esto lo voy a pasar al triple o a lo que pueda de velocidad, ¿vale? Porque 20 minutos, o sea, bueno, a ver, quitando el ratín que estuve hablando de primero y tal, pero 20 minutos, más o menos, o sea, que no ha sido tanto, ¿eh? Que yo pensé que igual llevaba más, pero bueno, que al final es eso, también es verdad que lo que os digo siempre, ¿no? Que no es lo mismo también el estar aquí delante de la cámara y tal, que estar en el baño tranquilamente haciéndotelo, o casi que te lo haga alguien, o sea... Porque será siempre mucho más sencillo si te lo hace alguien que si te lo haces tú mismo. Y he dejado un huequito, primero, porque no me apetece mucho meterme todas estas cosas en la zona del ojo, más que nada porque craquelan. O sea, al final no es lo mismo esta zona, que no estás todo el rato moviéndola un montón, que la zona del ojo que estás todo el rato abriendo y cerrando, y si os dais cuenta ya la línea del medio, un poquitillo, pues está eso, craquelando, o sea, es pintura, se seca, se queda más o menos rígida. O sea, entonces no me apetece meterlo en la zona del ojo, y más teniendo en cuenta que me voy a hacer la raya, entonces... ¿Por qué? Ay, ¿por qué tengo pintura? Vale, es que antes me pasé la mano y creo que me llevé pintalabios. Y estoy todo el rato hablando y me da la sensación como que tengo los dientes manchados, pero no. De hecho, me mola mucho este pintalabios porque parece que tengo hasta los dientes más blancos. O sea, es una cosa interesante. Vale, voy a hacer un poco... No me voy a matar, ¿vale? Voy a hacer la raya un poco de aquella manera. Porque simplemente para que se vea un poquito... Un poquito negro, o sea... Total, esto así con el ojo abierto, pues no tal, pues no se va a ver en exceso. Y ahí sí que ahora mismo voy a cambiar de mano porque me resulta mucho más cómodo casi hacerlo con la otra. No voy a sacar la raya, ¿vale? No voy a sacar la raya, podría, tengo sitio, pero no. Y por aquí abajo voy a pintar simplemente un poquito aquí. Y como luego a mí de estar... existiendo simplemente la raya ya se me medio baja para abajo, o sea, porque mancha y se sale. De hecho, aquí acabaré teniendo rayas sin haberla hecho. ¿Veis? Es eso, es lo que no me gusta de esto. Que esto no se va a notar en la cámara, ¿vale? Pero aquí ya está craquelado del todo, del pliegue. Es lo que tiene el vivir, o sea, y esta pintura que no... Mucho movimiento no se lleva bien. Y aquí ahora lo que voy a hacer es con un pincel... ¿Tengo alguno limpio? ¿A que no? ¿A que soy muy inteligente y no tengo ningún pincel limpio? Bueno, limpio, o sea, para todo lo que yo los uso ni nada, ¿sabéis? Pero me entendéis, ¿no? Voy a pasarlo un poquito para que no sea súper marcado. Ahí. Poquillo más medio difuminado, tal. Y voy a hacer lo mismo por aquí. Para que no sea un negro súper marcado, demasiado, no me gusta. O sea, ahora mismo, si me quedo así ya, guay. Ahora queda el otro ojo, es que el otro ojo si no lo veo muy sin nada. Entonces nada, voy a hacer algo como muy sencillito. De hecho, tengo aquí paleta que no sé si he llegado a estrenar, o sea, lo gracioso, que la tengo desde hace mogollón de tiempo, y es que es súper bonita. A ver si quito... Sí que la he debido estrenar porque tengo el plastiquito medio suelto. Yo además siempre soy de las que dejo el plastiquito medio puesto, Sí que la debía estrenar, no sé con qué, pero... o no. O sea, es que estoy viendo... igual no, porque la estoy viendo como muy demasiado nueva. Igual le he metido en alguno... No lo sé. Creo que la tengo sin estrenar. Pues le voy a dar un poquito con este. Con este y con este, que son así los dos un poco rojos. Y voy a hacer simplemente el ojo así como muy sin más, ¿vale? O sea... de hecho, no meto el dedo porque no me apetece estropearla. Pero vais a ver que es... pues eso, muy sin más. O sea... de hecho, me podrían maquillar perfectamente mirándome a la pantalla. O sea... no lo voy a hacer. Pero podría. Porque va a ser muy así, muy sin más. Pues, o sea... lo voy a subir un poquitillo para que se me vea y esas cosas. Es que es eso, es la... un poco, al final es la ventaja de no tener mucho ojo, porque yo aquí no tengo espacio para hacer cosas súper extrañas, entonces, no sé, en parte es como va, porque no puedo hacer mucha cosa, pero en parte es bien porque no puedo hacer mucha cosa, entonces tampoco me tengo que matar mucho con ello, ¿no? Vale, voy a hacer abajo con la otra un poquitín más clara. Y voy a hacer lo mismo que hice en la otra, el hacer un poco la raya igual que en este. Y ya está. De hecho estoy tentada, para que no se note tanto el que se me está craquelando entera la pintura, le voy a dar con la sombra clarita así unos toquecicos para intentar disimular que esta sombra se me está yendo a la porra. Que este cacho de la pintura aquí... ¡Ey! No queda mal. O sea... ya digo que al final es el maquillaje de Uzui un poco, pues a mi manera, ¿no? Obviamente Uzui no lleva maquillaje de ojos. Lleva nada más los puntitos. Pero también es verdad que apenas tiene cejas, que tiene más sitio y yo qué sé, que es un tío. Así, ya está. Oye, pues me mola, ¿eh? O sea, le voy a dar también el puntito este ahí abajo. Unos toquecinos ahí muy pegaditos a las pestañas. Intentando no arrastrar a ser posible la pintura. Ahí. Ya veis que apenas es nada, pero un poquitito de nada ya hace. O sea... ahí. Igual si no me meto la sombra en los ojos, no se me ponen ya rojos también de por sí, o sea... pues mola más así, sí. A mí por lo menos me gusta más. Me gusta más. Vale, y ahora lo que digo, en la otra voy a hacer la raya como en este, así sin preocuparme mucho. Si encuentro el lápiz. Vale, pues nada. Esto por aquí, así sin matarme mucho, pero a ser posible sacando la punta del lápiz. Y en principio, más o menos, me voy a echar la máscara de pestañas. Porque luego, quizá en cámara no se note tanto. Pero sí que luego en las fotos y tal sí que se ve. Y realmente aquí podría sacar un poquito de raya, ¿no? O sea, un poquitito así... por lo menos un poco más negro esta zona. Ahí... se me están poniendo los ojos rojos. Me he metido el pincel hasta atrás. O sea. Vale. Oye, me mola. ¿Para qué lo voy a negar? Me mola cómo me está quedando. Y ahora es que veo esta parte de la cara muy vacía. Veo esa parte muy vacía y esto para aquí. Que se me tienen que ver las setitas. Me está molando. O sea, y mirad que no tiene nada. O sea, y al final creo que los maquillajes como más sencillos son los que más me gustan al final. No sé. Me mola. Máscara de pestañas, he dicho. Lo que no sé es dónde tengo la de siempre. O sea, la otra de Essence que tenía de primero tiene que estar por el cajón. Lo que no sé es dónde. Bueno, no sé si por el cajón o por un... en una cestita que tengo aquí. Que creo que están... Puede ser que sea lo que estoy viendo, una cestita que estoy viendo ahí. Pero bueno, realmente más o menos las dos me gustan mucho, quedan bastante bien. O sea, también es verdad que obviamente pues yo no tengo 500 máscaras de pestañas. Bueno, sí que tengo unas cuantas, porque tengo como 5 o 6 sin abrir. Pero de las que me van regalando, yo soy socia de... Sí, socia. Supongo que sí, así. O sea, estoy... Sí, soy socia de Iberrocher, ¿vale? Entonces me mandan los típicos de que si haces una compra te regalan cosas. Y muchas veces, pues, ¿qué pasa? Que hago compras y tal, porque compro una crema para el sol que le suelo regalar a mi abuela un par de veces al año. Y como siempre coincide que el papelito regala máscaras de pestañas, pues ahí tengo un mogollón de ellas sin abrir. Pero tampoco es que yo haya probado como 500 máscaras de pestañas para decir si unas son mejores que otras. Yo solo sé que, por ejemplo, a mí esta me gusta. O sea, yo no soy de maquillarme mucho tampoco, pero es que, o sea... Mira, creo que hasta se nota la diferencia de un ojo al otro, o sea... Y eso que la cámara, pues obviamente no es la mejor para... Yo qué sé, ni las luces ni la cámara son las mejores para enseñar detallinos tan precisos de maquillaje. Pero yo qué sé, o sea... Por lo menos un poquito la diferencia se nota. Y con eso, para mi nivel de maquillaje y lo que yo necesito y lo que yo uso... Pues ya me sirve, es igual que mucha gente que dirá, es que no te rizas las pestañas. Pues no, tengo el cacharrito para hacerlo, pero... O sea, ahí está, me da mucho respeto, además meterme esa cosa en el ojo, porque digo, yo me voy a arrancar todas las pestañas. O sea, y ya veis que sí que en las de abajo se nota un montón. Entonces es eso, o sea, realmente, pues mira, si con esto ya me vale, no me hace falta comprarme más, ni decir, es que tengo... Pues no. Tengo las que tengo. De hecho, esta... No me acuerdo cuándo me la compré. El año pasado, me parece... No, creo que fue el año pasado a principios que me fui a... Cuando fui hasta Guadalajara que entré en una tienda de estas que aquí no hay. No me acuerdo si es Primor o Druni. Una de estas que aquí no hay. Y entré y la compré. O sea... Y sí, menos mal que he puesto la sombra porque la raya del medio se ha desintegrado. Tal cual. Ya digo, y esto quizá no se vaya a ver mucho en la cámara, pero es que esto en las fotos sí que... sí que se nota, o sea, en las fotos al menos. Le voy a dar ahora otra capita. Y al final, bueno, oye, mira... ¿Qué serán? 45 minutos de... Ya no de vídeo, porque ya digo, toda la parte de... Toda la parte más de haber pintado y de estar con el micro para arriba, sabéis que la corto porque si no es horrible, si lo dejo a velocidad normal. Pero a mí que me habrá llevado 45 minutos más o menos. Pues sí, pues que llevo 35 más los 2 o 3 que... de esta intro fallida que me faltaba el pincel. Así que en 45 minutos. Y ya digo que eso es porque al final estoy hablando o eso. Como digo siempre, si estuviera en el baño, que no tengo que estar aguantando espejo, ni tengo que estar haciendo así cosas raras. Si estoy pegada al espejo, probablemente en media hora como mucho esto estaría hecho, yo creo. Entonces, bueno, es un poco... ese sacrificio de querer tardar un poquito más y estar delante de la cámara. O sea... Ya digo, no es la mejor cámara para enseñar esto, pero es que mola mucho como deja... A mí al menos me gusta, ya digo, como no tengo tampoco tantas con las que comparar, a mí al menos me gusta mucho cómo deja las pestañas esta máscara de... Y aquí no le voy a dar mucho más porque tengo miedo de cargarme las rayas. Digo yo que me mancho entera y me cargo todo. Entonces no le voy a dar mucho más. por si acaso, para no liarla, no mancharme y ya está. O sea, y ahora lo que puedo hacer es ya ese momento de... Que ni tan mal, oye... Me mola las cosas como son, o sea, ¿para qué voy a decir otra cosa? Ay, y ya veis que es eso, que no es tan difícil, o sea, que si lo puedo hacer, yo prácticamente lo puedo hacer cualquiera, ¿sabes? O sea, que yo no soy aquí, lo he dicho siempre, ni soy maquilladora, ni nada, o sea, que yo hago lo que puedo y ya está, tener paciencia, hacerlo y a la aventura y lo que salga. No quiero ni que quede perfecto, ya veis que de hecho es que no estoy usando precisamente los productos más adecuados porque esto es... pintura acrílica, ¿vale? Esto no lo hagáis en vuestra casa, a ser posible. Existen muchas pinturas, Aquacolor y cosas de esas que sí que están para la cara. ¿Qué pasa? Que yo esto lo vuelvo a explicar en su momento, yo ya me hice la prueba, a mí esto no me da alergia ni nada, no me provoca ninguna reacción, no me sale nada raro, ni se me cae la piel, ¿vale? Eso no significa que os vaya a pasar igual a todos, ¿vale? Que igual vosotros hacéis esto y, yo qué sé, acabáis en el hospital. Por eso digo que yo lo haga no significa que recomiende que lo haga todo el mundo. A mí esto me sirve, he hecho pruebas, lo he usado más veces en más maquillajes y a mí al menos no me pasa nada, ¿vale? Yo quiero aclararlo porque, yo qué sé, la gente es muy así, ahora veis esto, oh Dios, ¿cómo se le ocurre usarlo? Yo lo estoy usando bajo mi propio riesgo y soy mayorcita, soy mayor de edad, sé de sobra lo que hago. Y si pasa cualquier cosa, pues es mi problema, ¿vale? Entonces, es eso, o sea, que si me vais a copiar, por favor, haceros pruebas, ¿vale? Yo estuve una temporada, hubo un día que me pinté entero todo esto, luego probé un poco más, luego tal, y sé que no me hace nada. Entonces, por eso digo, no os tiréis a usar esta pintura en la cara si sabéis que, yo qué sé, si no habéis hecho pruebas ni nada. Pero bueno, yo más que nada la uso porque no me apetece comprar Aquacolor. Sabéis que yo estos vídeos utilizo lo que tengo. No tengo una gran cantidad de maquillaje. De hecho, la paleta esta de tal la compré el año pasado porque se me quedó en 7-8 euros en Maquillalia. O sea, porque había un descuento o había no sé qué rollos. Y se me quedó en 6-7 euros, una cosa así. O sea, y la compré por eso. Y casi todo lo que tengo de maquillaje ha sido regalado o yo qué sé, o me lo he ido comprando con mucho tiempo, pero tampoco es que tenga una gran cantidad. Tengo un cajón y medio y casi todos son paletas de ojos. Ya veis que nunca me he hecho maquillaje en la cara, o prácticamente nunca. Colorete y cosas así a veces, pero no suelo tampoco usar muchas cosas. Entonces tengo lo que tengo, ¿vale? Y estos vídeos... Como digo siempre, son para que, yo qué sé, para que veáis formas de que se pueden hacer maquillajes sin falta de gastaros una pasta, que con lo que tengáis un poquitín por casa podéis hacerlo. De hecho, sabéis que yo las tenía aquí, ¿vale? Las pinturas de carnaval, si no tenéis o no queréis usar la pintura acrílica, porque obviamente, repito, eso no está diseñado para usarlo en la cara, tenéis las pinturas de carnaval. Hay muchísimos maquillajes que me he hecho con las pinturas. Hoy porque, bueno, ya me he acostumbrado a usar estas, me resultan más cómodas y ya está. Pero si hubiera usado las pinturas de carnaval, lo mismo, pincelito, vais tirando y se va haciendo el dibujo. O sea, puede, perfectamente. Pero bueno, estas me aguantan más y si yo ahora me paso la mano no se me quita, no mancha. O sea, es la cosa que puedo pasar, hombre, si no froto, pero si me toco lo que sea, no se me va. Con la otra, bueno, pues mancha, no se quita del todo, pero mancha. Entonces, bueno, para estar todo el día con ello, a mí me resulta más cómodo pues la pintura esta. Dicho esto, creo que aclaraciones ya es lo que hay, ¿no? O sea, creo que ha quedado claro que no recomiendo usar esto, que cada uno use lo que tenga, que yo simplemente estoy enseñando una forma más o menos sencilla, que si yo lo puedo hacer prácticamente todo el mundo, ya digo, se me está soltando el pañuelo. Y nada, pues no sé, mi maquillaje, mi versión, más bien del maquillaje de Tengen Uzui, de Kimetsu no Yaiba, me ha molado cómo ha quedado. Tengo ganas de sacarme las fotos. No voy a estar con el filtro de los ojos, pero no sé, me ha molado. O sea, ya digo, al final pues es eso, es mi versión. Obviamente Tengen no lleva ni los labios ni los ojos pintados, pero a mí me apetecía hacerlo y me gusta. Y estoy contenta con el resultado, la verdad. Le he hecho a mi madre sacar los pendientes de mi comunión. De hecho, esto lo voy a poner así, para que haya algo en este lado también. Me voy a poner el pelo para aquí. Y nada, pues ya está. Voy a hacer un poquito de spam porque abajo recordaros que tenéis el enlace a mis redes sociales. De hecho, en Instagram, por ejemplo, es donde subo todos estos todas las fotos del maquillaje. Tengo Twitch. Si tenéis Prime, pues Matthews lo agradece, ¿vale? Porque así le compramos comidita. Que se porta muy bien. O sea, mírale qué majo. Si no ha protestado en todo el vídeo. Así que, pues eso, pues yo que sé, que redes sociales abajo, que ya está. Que seguir es gratis, luego ya si tenéis Amazon Prime y lo queréis dejar por ahí en Twitch, se agradece también. Ayuda mucho, ¿vale? O sea, comprar la pintura, porque al final esta pintura es de mi madre y se la estoy gastando para maquillajes. Entonces ayuda a comprar pinturas, ayuda a comprar todas las gomitas, o sea, todo lo que llevo, todo lo que está por aquí de adornos y complementos para partidas. De hecho, todo lo de Twitch lo gasto para complementos para partidas. O sea, yo ya lo digo, entonces, pues eso, que hacéis un favor contribuyendo a comprar cositas para el canal y atrecho para partidas y seguir haciendo cosas. ¿Se viene? Sí, de hecho cuando esté grabando esto, cuando se suba esto, no va a estar, pero yo solo digo que se viene Piratas. Ahí lo dejo, en algún momento. Puede que igual el año que viene. Bueno, de hecho es más que probable que sea el año que viene ya. Pero Piratas. Ahí lo dejo. Entonces, pues eso, pues que todo ayuda, ¿no? Y pues puede parecer una tontería, pero todo ayuda. Y nada, dicho esto, ya sí que no me voy a enrollar mucho más porque me quiero ir a hacer las fotos y voy a seguir grabando y tengo que seguir haciendo cosas. Entonces, no me voy a enrollar mucho más y solo me queda deciros que espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.